Hola, hola, buenos días, mi gente linda. Dios les bendiga grandemente. Nos sentimos muy felices, agradecidos con Dios. Hoy es estamos iniciando un nuevo día. Es el primer video del día que estamos grabando. Estamos iniciando una nueva semana, pidiéndole pues que sea Dios quien nos bendiga y que nos respalde. Así que usted ahí donde está, deseamos que la gracia de Dios le acompañe, que todo lo que haga, que todo lo que emprenda esta semana, pues pueda ser todo un éxito. El día de hoy nos dirigimos, mi gente linda, para la casa de don Carlos. Ahorita que vayamos, pues usted no va a ver algo nuevo, ¿verdad? Vamos a decir, sino que ya está el área del piso. Bueno, lo que van a ver es que el piso ya está seco. Así. Porque cuando el video... Ya podemos poner nuestros piececitos, Dios. Exactamente, porque el día que vimos, pues si usted vierme, don Mario va hasta ahí en cámara, dio el último. Y nosotros cuidando ahí de que nada sucediera ahí en ese piso. Exactamente. Entonces, pero el objetivo de venir a temprana hora es para hacer la entrega de una bendición, de una gran bendición que le enviaron a don Carlos, pues para poder comprar el material para lo del repello, ¿verdad? Entonces, dije, Mercy, vamos temprano, vamos antes de desayunar a dejarle esa bendición a don Carlos, para que de esa manera, pues, vayamos nosotros a comprar el material y de una vez don Mario, porque don Mario, como ustedes saben, viene desde... Nosotros queremos ayudarle a don Carlos y pues vamos a ayudarle también en comprar material para que ellos no pierdan tiempo y así pues avancen más y así se vea más rápido el avance ahí de la casita. Así es. Entonces, por esa razón, pues vamos a grabar parte del video ahorita y de la tarde también vamos a venir a mostrarles ahí otro poquito, ¿verdad? Entonces, como les dije, el objetivo es ese. Estamos esta mañana para hacer la entrega de esas grandes bendiciones que ustedes han enviado. Buenos días. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Qué tal? Por ahí, algo malo, dijo. Ah, está malo, ¿sabes? Sí. ¿Qué tiene? Yo creo que nervios son los que me están molestando. ¿Qué va a hacer eso? ¿Dolor de cabeza? ¿Qué? Dolor de cabeza y un temblor que tengo. Ajá. Ajá. Me mire sudando, estoy ya. Saber qué será. Ajá, porque los nervios, a veces, el dolor de cabeza a veces da de por la presión, si se le sube o se le baja la presión. Ajá. Hay muchas razones. Un ardor en los pies, ¿no? Ajá. Sí. No aguanto parar ni si descanso, un ardor. Y aunque cargue las patas, me andan ardiendo. Hay un azúcar, me quiere molestar. Tiene que ir a chequearse. Voy a ir. Para verificar. Sí. Qué bonito le quedó el piso. Está chulo. ¿Lo lavó? ¿Lo mojó o no lo mojó? Lo lavé. Ah, sí, porque dicen que hay que hacerlo. Adentro, lavé. Ajá, hay que hacerlo para que no raje, dice. Como dijo Mercy, hoy podemos poner nuestros pies. Esto es lo nuevo que le traemos, miren, mi gente. Sí. Wow, qué bonito. Miren, qué bonito cómo quedó. Se ven bien grandes los cuartos ya. Ay, con el piso. Ay, feliz. Qué grandes cuartos, qué bendición. Los chuchos no subieron, no sé. Los chuchos no respetan. Bien, están bien bonito ya, bien bonito. Miren, mi gente, los cuartos bien grandes, bien bonitos. Cuando ya esté terminado, que don Carlos esté viviendo aquí, se va a ver bien, bien bonito. Sí, bien lindo. Ay, yo voy a chocar con el firulas. ¿Cómo se siente, don Carlos? Contento siempre, a ver, porque ya vamos casi por terminar. Eso le veníamos diciendo al público ahorita, que nosotros queremos ver terminada la casa, y por eso pues de ahorita, por ejemplo, lo que falta, pues vamos a nosotros encargarnos de ir a comprar material para ayudarle más. Por ejemplo, ahorita ya viene don Mario. Sí, y hemos sido un equipo, nosotros incluso hemos recalcado que
aunque yo estoy viviendo desde acá, y estás muy al pendiente. Nosotros desde el inicio le dijimos a Juan Carlos que cualquier cosa estábamos acá para servirle, ¿verdad? Uh-huh. Incluso tenemos otros compromisos, pero le hemos apoyado en lo que ha estado en nuestras manos, le hemos apoyado. Por ejemplo, en ir a cotizar, en saber cuánto se va a gastar. Entonces, esto es gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias al equipo. O sea, somos todos unidos, ¿verdad? Uh-huh. Hemos, miren, ahora a ver ya el avance de esta casita, pues es una gran bendición. Así es. Una bendición maravillosa. Así es, mujer. Y mire que las bendiciones de Dios cada día nos sorprende, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Incluso uno muchas veces llega a decir, no me lo merezco. Pero Dios es bueno. Así es. Y su misericordia, pues es tan grande. Sí. Tan maravilloso. Uh-huh. Sí. Así es. Pues fíjate, como les mencionaba, porque ahorita pues lo que falta es el área del repello. Y vamos a tratar de avanzar, ya que don Mario solamente nos puede apoyar a mediados de la semana. Solamente nos visita de esta semana. Pero me dice él que va a echarle ganas, que la idea pues es dejar ya repellada la casa, ¿verdad? Sí, porque él, como ustedes saben, pues lo buscan bastante para las construcciones, porque saben cómo él trabaja y a las personas les ha gustado muchísimo cómo trabaja, sí. Y lo llaman bastante. Y ya hace la semana pasada nos dijo que le habían llamado, que querían que fuera a hacerles un trabajo y que ese trabajo se llevaba más como 15 días o más de 15 días. Y nosotros le dijimos que lo que nosotros queríamos era que terminara, que dejara terminado el repello y todo. Y por eso es que él sigue aquí, porque él dijo, vaya, voy a dejarla terminar. Entonces, ahorita el viernes que venimos, ¿verdad? Uh-huh. El viernes que venimos, él dijo, ahí voy a ponerme las pilas yo en terminar más rápido, porque yo, pues, creo que solo puedo ayudarles hasta a mediados de semana. Uh-huh. Así que, pues, nosotros también vamos a ver qué hacemos para que ellos terminen rápido. Así es. Y miren que le agradecemos mucho a don Mario, porque pueda que otros proyectos que él ha trabajado, que las personas lo buscan, es que va y de una vez va a avanzar sin parar. En esta ocasión, con este proyecto, pues nos ha tenido mucha paciencia. Miren, la vez pasada él me dice, yo le digo, no hay ingresos. Y él me dice, no se preocupe, me tengo un trabajito de 3 días, yo voy a ir a terminar. Y mientras tanto, yo sé que van a entrar ayudas, me dice. Entonces, él ha sido parte también de eso. Él me dice, yo sé cómo se trabaja eso, hay que orar para que Dios bendiga a esas personas. Y de esa manera, pues ellos puedan apoyar. Como les digo, pues ya nos sentimos tan felices. Muchas veces no existen ni las palabras para explicar la emoción, ¿verdad? Para explicar lo que uno siente, el saber, como decía Mercy, el cambio que estamos haciendo en las familias. El saber de que nosotros le explicamos a las personas que las ayudas no son para siempre, pero el día que ya nos regresemos, queremos dejar algo marcado, queremos que esa persona haya tenido un cambio y pues sobre todo para bien, ¿no? Sí. Y por eso muchas veces hablamos con las personas y les decimos, tal vez a veces hay personas que lo toman como un regaño, como que los queremos mandar porque venimos a dejar esas bendiciones que envían las personas con muchísimo amor. No lo hacemos como un regaño, no lo hacemos como que nosotros queremos mandar a las personas, sino que lo hacemos porque nosotros cuidamos la confianza que las personas depositan en nosotros, ¿verdad? Y por eso es que siempre nosotros aconsejamos a cada uno de los casos. De ahí pues ya está en ellos, si ellos quieren cerrarse las puertas. Exactamente. Cerrarse las puertas, por ejemplo, al ver el dinero, derrochar el dinero en cosas que no tienen sentido, en malgastar el dinero, en hacer cosas que no tienen que hacer. Ustedes saben, tal vez dirán, no me están viendo, pero uno cuando menos se lo imagina se queda con la boca abierta y dice, wow, pensaron que se iban a burlar de nosotros y todo eso, pero gracias a Dios, pues le agradecemos a Dios porque Dios es tan, tan bueno con cada uno de nosotros, que nos direcciona y si no estamos en el camino correcto, dice, no, para ahí no es. Sí, qué lindo. Y como mencionamos, pues nosotros en cierta manera somos como los ojos de las personas, ¿verdad? Acá nosotros somos los que palpamos la necesidad y cuando hay necesidad ahí estamos, mi gente apoyemos, mi gente les invitamos a que nos podamos unir a este proyecto, ayudemos a esta familia, a esta persona.
pero también somos responsables que cuando las cosas pues no están marchando bien, ahí es donde nos toca que tomar otras decisiones, ¿verdad? Mm-hmm. Nuestro objetivo es trabajar con transparencia como lo hemos hecho hasta este momento. Así y hoy es. Vamos a entregar una gran bendición, mi gente. Y pues en esta ocasión la entrega está a responsabilidad de la doctora. Yo sé que ahí... Gente, yo quiero pedirles una disculpa de día. Porque nosotros con Carlita, como decimos, somos un equipo. Ni yo le quiero quitar el lugar a ella, ajá, ni nada de eso. Sino que pues nos estamos uniendo para trabajar con amor, en equipo. Y hacer todo de la mejor manera. Ajá. Así que... yo me siento feliz y nerviosa a la vez. Me siento feliz y nerviosa, cuidado. Me siento feliz y nerviosa a la vez de que pues Carlita me dé la oportunidad de poder hacer eso. O sea, ustedes saben que para mí pues no es fácil, pero como yo les digo, no me gusta decir no puedo, sin antes intentar. Así que, como estábamos hablando, don Carlos, pues nosotros nos sentimos felices, agradecidos con Dios. Y yo sé que usted también, solo que pues ustedes de pocas palabras, pero... agradecemos a Dios, a las personas que nos dan la oportunidad de venir el día de hoy acá. Miren que hoy nos sentimos tan, tan felices porque se puede decir que aquí, ya la próxima vez que vengamos, pues ya se va a ver aquí las paredes, mi gente, bien lindas. Uh-huh. Bien lindas, se va a ver todo bien bonito porque ya don Mario viene en camino. Ya nosotros trajimos la bendición para poder hacer ¿cómo es que es? Cernido, blanqueado, uh-huh, no sé cómo es que para comprar todo ese material. Así es, así que uh-huh, en este día vamos a hacer entrega a don Carlos de esta gran, gran bendición. Arriba está. Ajá, uh-huh, la encontré. Uh-huh. Y le vamos a hacer el día de hoy, le vamos a hacer entrega de una gran bendición que viene de parte de Florentino y Diana Suárez. Y le envían una cantidad de 3,856 sales. Imagínense, wow, qué gran, gran bendición que vamos a hacer entrega el día de hoy. Así que vamos a hacer la entrega. Como les dijimos, son 3,856. Así que 100, 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 y 2000. 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 y 3000. 3100, 3200, 3300, 3400. 400, 3500, 600, 700 y 3800. 50, 55 y sí, 56. ¿Cuentas claras? Cuentas claras, amistades. 3856. ¿De parte de? De parte de Florentino y Diana Suárez. Sí, también yo me alegro por esta gran ayuda que me manda esas personas que Dios ha tocado el corazoncito de ellos, ¿verdad? Yo no puedo pagarles, pero Dios sí les puede multiplicar eso que a mí me mandan, ¿verdad? Pues gracias. Yo les agradezco mucho porque es lo que me queda, va a agradecerle a Dios y a ustedes que me mandan esa gran ayuda, ¿verdad? Para que yo pueda hacer mis trabajos que estamos haciendo, ¿verdad? Les agradezco mucho y que Dios les bendiga en este día de hoy. Así es. Gracias. Así es, mi gente. Nosotros pues también agradecemos muchísimo a don Florentino y a Diana por esta gran bendición que enviaron. Pues, ay, yo siento una gran alegría, siento una gran alegría porque digo yo, gracias a Dios, este proyecto ya va casi finalizando. Le agradecemos muchísimo a Dios porque Dios nos ha ayudado muchísimo.
Y pues miren, ya ahorita se puede decir que vamos a comprar el material para el repello. Yo solo quedaría nada más las ventanas y las puertas. Me voy a hacer para acá. Ajá, para que wow. Pueda enfocarse. Sí. Solo faltaría, se puede decir que eso, que son las ventanas y las puertas. Imagínense ahorita lo que Messi pues acaba de entregar, eso nos lo llevamos para invertirlo en el material para el repello. Y ya si alguien quiere decir, yo quiero dar para una ventana o yo quiero dar para una puerta, aquí es bienvenido. O si dicen, yo quiero dar para las dos ventanas, también. Pues, se los agradecemos muchísimo. Sí. Nosotros pues ya quisiéramos ver terminada esta casa y agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de, como he dicho y hemos dicho nosotras, cambiar la vida de las personas, porque... vean qué gran regalo pues que uno jamás imaginó de que tantas personas se unieran a esta causa, a esta misión, a ayudarnos de esta manera, transformando la vida de las personas. En esta ocasión la don Carlos, que pues él siempre ha dicho que han vivido de un lugar a otro porque nunca han tenido una casa para tener una vida estable, le vamos a decir, de poder estar viviendo en una casa. El día de hoy, pues, acá tiene él su casa, su gran casa, se puede decir, una gran casa. Vean qué lindo. Agradecemos a cada una de las personas que dijeron, yo voy a enviar para tanto, yo voy a enviar para tanto, porque Carlita tiene anotado aquí, son muchísimas, muchísimas personas, pues, que se despojaron, ¿verdad?, de lo que Dios les da, de las bendiciones que Dios da a sus vidas. Pues ellos dijeron, yo quiero bendecir, así como Dios me está bendiciendo a mí, yo quiero bendecir a don Carlos. Les agradecemos muchísimo porque gracias a ustedes es que pues el sueño de don Carlos pues se está haciendo realidad. Así es. Así que como les decimos nosotros, si usted quiere apoyar para las ventanas, la puerta, pues puede comunicarse al número 011-502-3177-6662. Ahí pues Carlita le atenderá amablemente, anota sus instrucciones, ahí lo que usted le diga, nosotros pues venimos, lo hacemos y les agradecemos desde ya, agradecemos a cada uno. Y las personas que dicen, pues yo no tengo cómo enviarles dinero, pues comparte este video, comparta todos los videos, que eso usted sabe que nos ayuda bastante, compartiendo, dejando ahí su like y comentando, eso así pues es. Nos ayuda muchísimo. Y como dijo una persona, no se salten los anuncios. Exactamente. No se salten los anuncios, ahí vea el video. Y nosotros pues estamos muy, muy agradecidos con cada uno de ustedes. Acá pues trabajamos en equipo y así pues lo hacemos con muchísimo amor para ustedes y para cada una de las familias a las que visitamos. Así es. De igual manera, como les mencionamos al principio del video, más tardecito vamos a pasar enfocando el material mío. Así es. Bendiciones. Y aquí va, miren. La mañana la vieron bien así, peinada. Bien peinada. Ah, sí, en la mañana tenía gorra. ¿O no tenía gorra en la mañana? No tenía, mi gente. Pero tenía gorra, me la quité porque sentía que me estaba ahogando. Y ahorita pues solo nos fuimos de una casa donde grabamos. Veníamos en el tuk-tuk. Así que aquí no nos afecta mucho porque vamos por la sombra. Así es. Y mi gorra va muy, muy sucia porque se la presté a las niñas. Estábamos grabando a las niñas de blanca. Y la dejaron... Así que, como ya terminamos, se puede decir que ya terminamos, porque este es el último video. Imagínense, fue como el primer video, que fue la primera parte, y ahorita ya terminamos de grabar los demás casos, y es el último caso que estamos concluyendo. Nosotros le dijimos que íbamos a pasar por la tarde, así que eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, trabajando a los Mario, a los Carlos, y hay otros... Hay ayudantes, ¿no? Sí, y lo prometido es deuda, aquí estamos, estaremos con nosotros. Se compró el material que le Nosotros solo salimos de que venimos a grabar a un Carlos y nos fuimos a comprar. Ahí Carlita estaba al pendiente, por eso les dije yo cuando estábamos en Blanca que ella dejó y se vino a ver porque venía, llamaba, el material todavía no lo habían traído. Sí. Se tardaron mucho. Sí, entonces fui a verificarlo. Por eso ella tenía que andar ahí al pendiente. Ustedes saben que cuando se trata de construcciones cuesta muchísimo. Hasta Willy ha dicho que es muy, muy estresante porque que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Y yo admiro bastante a Carlita porque digo, ¿cómo será que le hacen con todo? Porque, yo digo... Pero acá somos un equipo porque ella me dice, vaya Carlita, no tenga pena. Y ella se quedó grabando. Y ahí me llama, mi gente, me llama y me dice, ¿será que no le va a costar? No, se preocupe. Somos y ahí, y miren, me quedé sorprendida por la actitud de Blanca. Hoy me sorprendió bastante Blanca. Sí.
Buenas, buenas. Hola. Uy, uy, uy. Ay, miren. Ah, miren, ahí tienen trapeando. Trapeando. Constantemente, porque. Si no se seca esto. Ay. Por un poquito y me pinta el pelo. Me van a hacer rayitos. No. No tenga pelo. No, preocupéis, le digo. Wow. Ah, miren, ah, aquí está el material, miren, mi gente. Este es el material para la repel. Wow. Y miren, hoy sorprendimos al público porque veníamos a mostrarles el material y ya le estamos mostrando el avance. Nosotros veníamos a mostrarles, mi gente, solamente el material que se había comprado, el material que vamos a comprar en la mañana. Pero mire, pues se puede decir que. Aquí en tu cuarto ya hay dos paredes. Y el lado de pared. Y aquí, mire, acá sí, ya hay tres. ¿Tres? Ah, sí, sí, yo no les había enfocado eso, me voy a meter. Me voy a matar. Okay. Hay tres. Ajá, aquí está Don Mario. El de enfrente y este de lado. Sí. Miren. Así que como les hemos dicho a ustedes siempre, ahí ahorita sí es rápido, se va mostrando los cambios. Sí, porque está el material. Hubo un tiempo de que igual veníamos, les enfocábamos lo mismo y ahorita miren la lámina, todo el... Les agradecemos por el apoyo. Corredor, el piso. En una, creo que en una o dos ocasiones venimos a grabar sin mostrarles avance ni sin tampoco entregar nada, sino era motivarles. Y les agradecemos porque han sido muchas las personas que se han estado uniendo. Ya invertimos pues en el material que era para el área de repel. Entonces ahora lo que nos falta ya es como para cerrar el proyecto, son las ventanas, es las ventanas y las puertas. Son esas cosas que hacen falta para cerrar el proyecto, mi gente, porque ya el material que está aquí ya es para todo, es para blanquear, para repellar, o no sé cómo lo dicen ustedes, toda la casa. Así que solo nada más nos quedan nada más las ventanas y las puertas. Así que por eso nosotros aquí estamos motivándonos, porque al estar ya la casa con el repello y las puertas, podemos decir proyecto finalizado, gracias a Dios y a todos ustedes que están ahí siempre apoyándonos. Wow. Tanto como los que envían, como los que se están miran, viendo, claro, compartiendo y dejando ahí sus likes. Todos somos parte, mi gente, todos somos, como dijo Willy un día, todos somos Willy, digo, todos somos familia. Porque al ustedes suscribirse, ya se vuelve parte de esta gran familia de más de 300,000 suscriptores. ¡Wow! ¡Qué lindo escuchó eso! Yo también me acordé de ese día que les, creo que era un directo y decía, yo soy Willy, ustedes son Willy, todos somos Willys. Y para nosotros es una gran felicidad el poder mostrarles, el poder ser parte de esto, porque yo sé que las personas que miran las ayudas dicen, yo quiero ver el cambio en esa familia. Así que pues acá usted está viendo el cambio, usted está viendo todo lo que ha hecho con las bendiciones que ha enviado. Así que a nosotros no nos queda más que agradecerle, que Dios le bendiga grandemente por todo el apoyo que nos brinda. Y así poco a poco pues vamos a mostrarles a ustedes hasta que ya esté todo repellado, para que usted se sienta más feliz y diga, todo lo que yo envié, ahí está. Así es. Y si usted quiere enviar una ayuda, comuníquese al número. Se me sacó la garganta. Si usted quiere enviar una ayuda, pues puede hacerlo comunicándose al número 011-502-3177-6662. Ahí también Carlita lo estará dejando en el video, para que sea más fácil para usted anotarlo, tomarle una captura y agregarlo a WhatsApp. Así pues puede comunicarse y decirle, mire, yo quiero ser parte, quiero ayudar para poner las ventanas, o quiero ayudar con una parte para poder pagar para que vayan a poner las ventanas, que las hagan, que las vengan a poner. O si usted quiere decir, pues yo quiero ser parte y mandarlas a hacer, pues mucho honor y se lo agradeceríamos muchísimo. Comente de la gran noticia. Y también, mi gente, estamos emocionadas y les tenemos una gran noticia y una sorpresa. Así es, mi gente, como les estaba diciendo, pues les tenemos una gran sorpresa. Así que usted, necesito que anote esto. Para el viernes,
dejar su 12, teléfono o ajá, su agenda. Viernes 12 haremos un en vivo en el canal, en este canal de YouTube, el canal Yo Soy Willy. Así que si usted quiere estar presente y quiere ver la sorpresa que nosotros le tenemos para ese día, pues le invitamos a que no se lo pierda. Así es. Será el viernes 12 a las 9 de la noche, hora de Centroamérica. Así es. Así que les invitamos, por favor, usted no puede perderse. Si usted es amante de las sorpresas, anótelo, deje ahí, sobre todo en el teléfono, actualice para que el teléfono pues le mande ahí notificaciones, ¿verdad? Este viernes 12 de abril, 9 p.m., hora de Centroamérica. Tenemos algo que sé que les va a gustar, mucha información que compartirles. Usted tiene que estar actualizado de todo lo que está pasando en el canal. Así que, usted, como decía Messi, somos una familia y cualquier aspecto, pues, se lo damos a conocer a usted. Así es. Yo sé que ustedes con esta sorpresa, con esta noticia, pues, se van a poner muy, muy felices. Y queremos compartírsela en vivo, mi gente. Así que ahí presentes a las 9 de la noche. Se va a hacer a esa hora porque sabemos sí. que muchas personas salen tarde del trabajo. Así que, y lo estamos anunciando con tiempo para que no digan, ay, ¿por qué no me avisaron, exacto. chicas? Exacto. Así que estamos avisándoles desde ya para que usted esté esperando ese día. Así es. De igual manera, usted ha seguido la continuidad de nuestros videos. Les hemos comentado que han habido cambios, ¿verdad? Entonces, constantemente, pues, nuestro objetivo es hacer las cosas bien, trabajar con excelencia, con transparencia. Por esa razón, pues, necesitamos siempre estar interactuando con cada uno de ustedes. Y esa noche tendremos la oportunidad de hacerlo. Así es. Sabemos, pues, que hay muchas personas que nos quieren muchísimo y quieren compartir con nosotros ese momento. Así que, por favor, están invitados y no se les olvide. Así es. Está continuando otro brazo. ¿Cómo están ocupados? Sí. Nos disculpamos con ustedes, mi gente, porque pues ellos, usted, como ustedes ven, están trabajando. Ellos no nos pueden atender. Dele. Está bien fría, es de lograrla ahorita que está bien fría. Sí, porque si no, al ratito va a estar súper caliente. Sí. Ay, nos sentimos muy, muy felices, mi gente linda. De saber que ya imagínense en el próximo video, obviamente ya la van a ver, ya van a ver ustedes la casita toda repellada. Sí, porque la próxima vez que vengamos, pues ya va a estar aquí para enfrente, ¿verdad? Uh-huh. Repellado y saber bien qué. Don Carlos. Pero... Sí. Por acá hay más. Ajá, aquí hay más, por si quiere. Vamos a irnos un poquito para allá y vamos a finalizar el video enfocando toda la casa. Ahí más, sí. Ahí el yupo es para usted. A mí me encanta hacerme en este espacio para que ustedes puedan. Ay, me voy. Wow. Es que venga a ver acá detrás de cámaras, qué hermosa se mira. Se mira tan linda, una gran casa, es que es una gran casa. Imagínense. Miren, mi gente linda, tómele captura. Si usted ha seguido ahí el proceso, pues tómele captura porque usted puede decir, yo he sido parte de eso. Yo envié mi aportación, yo envié mi bendición. Usted también que está viendo el video, siéntase orgulloso porque usted forma parte fundamental de todo eso. Y también, como dice Catita, tome de captura porque la próxima vez que vengamos, pues ahí enfrente ya no estará así. Uh-huh. Sino que ya se mirará blanco todo eso ahí. Y ustedes saben que eso pues hace que la casa se vea ajá, muy, exacto. Muy, así muy es. Así que muy nosotras lindo. Ahí hablando atrás de cámara las dos, apreciando esa hermosura de casa, mi gente. Uh-huh. Nosotros nos sentimos felices y sabemos que todos ustedes también. Así que muchísimas gracias a todos. Como les dije, ahí les dejé mi número para que si usted quiere ser parte, pues pueda comunicarse a ese número. Carlita ahí les atenderá amablemente. Solo que les pedimos que por favor tengan un poco de paciencia y que lo hagan en la tarde, ¿verdad? O dejen su mensaje cuando ustedes puedan en el día. Carlita al llegar a la casa, pues ella contesta los mensajes, responde a sus dudas. Si ustedes le piden ahí, pues le preguntan cómo pueden hacer para enviar, ella ahí le da las instrucciones.
y le envía todos los datos para que usted pueda hacerlo. Así es. De igual manera, mi gente, si usted me escribió y aún no le he respondido, sin ninguna pena, vuélvame a escribir. Somos seres humanos, cometemos errores y saben que entran cientos de mensajes casi a diario, mayormente ahorita que ha sido construcción, ¿verdad? Entonces, si aún no le he respondido, vuélvame a escribir y yo con gusto le estaré atendiendo. Siempre trato de hacerlo de que reviso contacto por contacto, pero muchas veces pues se nos va algo de las manos. Y si usted envió una remesa, pues también. También, hágalo, alguna hágalo, duda, inquietud. Porque a nosotros, pues, a veces, a mí un día me preguntó, ella me dice, Mercy, ¿usted sacó esta remesa? Yo tengo una libreta en donde llevo todo en orden. Yo llevo la mía también. Ella se ríe porque le digo yo, un día me pidió una información de una remesa que le estaban preguntando. Entonces yo tenía entregada en casa de Willy. Y me dice, chica, Doc, ¿hasta en dónde me la entregó? ¿Lo tiene? Y yo solo le mandé unas caritas riéndome. Entonces, sí. Si usted envió una remesa... Aquí pues, no hay pierde. No hay pierde porque ella tiene información. Yo también la tengo. En una ocasión, una persona me decía, ¿cuándo va a entregar tal ayuda? Y yo le dije, por eso lindo, usted no me ha mandado comprobante. Eso significa que yo no puedo retirar la remesa y no podemos hacer esta entrega de esa compra. Y esa persona, bien, yo le envié y digo enviarle yo capturas. Mire, usted me envió esta y esa ya se la entregué, pero la siguiente no. Entonces yo le digo, mire, esta remesa yo no la tengo anotada. Y le doy el nombre, no, yo tampoco me dice, o sea, no la teníamos porque ambas llevamos información. Así que por favor, si usted ha enviado una remesa y no se ha entregado, usted pregunte. Nosotros acá, como le decimos, tenemos anotado todo. Si usted envió una remesa... No, corazón. Si no envía un código, pues nosotros podemos retirarla. Venga, véngase para acá, corazón. Ahí están trabajando. Podemos decirle qué fue lo que pasó. Si todavía no se ha entregado, es porque tal vez hay muchas antes que esa. Y también no sabemos si ya se cobró. Así que, por favor, usted siempre pregunte. No tenga pena que nosotros le hemos dicho que queremos trabajar con transparencia y así lo estamos haciendo. Así y es. Queremos seguirlo haciendo todo el tiempo, ¿verdad? Primeramente, le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para poder siempre hacer esto de la mejor manera. Así que les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y no se les olvide compartir este video, dejar sus likes y sus comentarios. Así es. Que hasta la próxima y muchas bendiciones. Hola, miren que están las gemelitas. Ahorita que están trabajando, no vengan acá porque las pueden golpear. Ellos están entrando con material. Sí. Otra cosa, acá solo varones hay, mi amor. Tienen que tener mucho cuidado. Y tienen que estar siempre con su mamá. Porque si les pasa algo, por ejemplo, les llega a caer una bolsa de eso que están usando ahí, se pueden lastimar. Ajá. Y aquí ustedes, como dice Carlita, pues solo hay personas, solo hay hombres y ustedes no tienen que estar por acá. Están trabajando. Tienen que cuidarse. Hasta la próxima, mi gente linda.